Go, 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 go deeper, go, go deeper, you go deeper. ¿No se sienten así como más deep o algo así? Bastante, digamos, escurridizo para los sentidos, Lord Ramón. Congratulaciones. Éxito. Éxito hasta la cintura. De ahí no pasas, pinche ranflón. Tú mejor cállate, que por ahí sé que se te escurre la mezcla y vas a necesitar ayuda del gel, ¿eh? ¿Tú por qué andas contando esas cosas, Funda? Son secretos nuestros, de nosotros mismos. Íntimo. A mí sí me gustó, pero ¿para qué sirve? Sería un acierto decir que sirve para definir tajantemente un encuentro pasional. Exacto, pero no nada más eso. Es gel antiarrugas, haces gárgaras, dilata cualquier bújero. No, hombre, una verdadera joya. El otro día me hicieron ponerle tantito a unos huevos y no se pegaron ni tantito. Una joya el gel, ¿eh? ¿Y luego cuánto nos pagaron por dejarte humillar así de culero? ¿Nos? A ver, lo estás viendo en un celular de gama media con 4 GB de capacidad, ¿eh? Todo lo que te tragaste ayer y todavía encima te pediste dos cocas, mi rey. ¿De cuándo acá? ¿Neta? ¿Todo por un pinche celular chino y unos tacos? Te ensartaron bien machín, carnal. A ver, traigo la cajuela llena de producto, la puedo vender yo solo y pum, para arriba. Jelly World. Jelly Love. Eso, Dipper, en lo absoluto. ¡Cállale su chingada madre! Ya me tengo que ir a trabajar. Alguien le tiene que chingar aquí porque no hay ni para tragar. Este pinche barco se está hundiendo, eso es lo profundo de esta situación. Señor Brian, su herramienta de trabajo. Hablando de chambitas humillantes, mira nomás. Quedaron chidas las cacas. Un momento, señor Brian. Su calzado laboral. Gracias, hijo. Ya me iba descalzo, eres la corneta. ¿En qué estábamos? O sea, ¿se come? No precisamente, pero si hago gárgaras ahorita te la vas a pasar ronroneando toda la tarde, ¿eh? Creo que empiezo a sentirme jelly horny. Jelly horny. ¡Chale! Tú y yo ya habíamos quedado en algo, pinche remiado. ¡Ya me mamí, eh! Espérate, nadie va a hacer nada, relájate. Sí, no te enamores. Nos vamos a portar bien. Más les vale, ¿eh? Porque yo sí ando sintiendo cosas. Las vibro. Cuando no te veo, te siento. ¿Qué pedo con este güey, eh? No sé. Bueno, ¿en qué estábamos? Haz jelly gárgaras. ¿Igor? Su herramienta de trabajo, señor. Ay. Buenas tardes, residencia del señor Ramón. ¿En qué puedo servirle? Buenas tardes, Igor. ¿Me puedes pasar a Ramón, por favor? Me urge hablar con él. Veré si está disponible. Digamos que está en una junta, en una sesión de prueba. Igor, pásamelo. El señor Ramón tiene una llamada de la señorita Stephanie. Me temo que es urgente. Bueno, patroncita, amor de mi vida, ¿quién la extraña? ¿Me puedes explicar qué estabas pensando cuando firmaste el contrato del comercial? A ver, ¿de qué te preocupas, Steph? Aparte, el gel funciona de maravilla, ¿eh? ¿Qué fue eso? ¡Ah, no! ¿Eso? ¡Ah, no, 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 no! No, 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 es Igor, que le encanta hacer ruiditos raros mientras limpia. Está muy cagado el güey. Te dije que leyeras bien el contrato antes de firmar. Ahora tengo a toda la gente de la agencia encima de mí y literal queriendo ahorcarme. Es que si me hubieras esperado, como te lo pedí, estaríamos hablando de 200 mil pesos por año más regalías. Y no 1,500, que seguramente ya te gastaste, ¿verdad? Ay, a ver, tampoco es tanta la diferencia, ¿eh? Bájale. A ver, Ramón, necesito que confíes en mi trabajo. Así como yo confío en ti y en tu talento. A ver, ¿qué quieres que haga? No tengo un centavo, de algo tengo que sobrevivir, ¿no? Ponte en mi lugar, Steph, también tú. Tienes razón, está bien. Ya veremos cómo arreglamos este problemita. Oye, por cierto, mi mejor amiga necesita que le arreglen la tubería de su cocina. Urgente.
tu amigo Brian sabe de esas cosas, ¿no? Yo creo que una lanita no le caería nada mal. No, sí, sí, sí le sabe, sí le sabe. Es más, le dices que más que caca se la traga completa, ¿eh? ¡Come bien feo, gente! Aquí está la caca. Yo sí la recojo, no como otros. ¿Qué quieres, pinche chupada? Ando en junta. Güey, tengo una chamba para ti. Yo también estoy intentando que el barco no se hunda, ¿eh? ¿Y qué crees, que yo estoy comiendo caca o qué? A ver, güey, es muy buena lana. Es una amiga de Stephanie. Toda persignada y beata, así que entras, haces la chamba y te sales. Nada más tienes que arreglar ahí un par de madres. No vaya a hacer ninguna jalada, por favor, güey. Ay, ¿qué crees, que me voy a andar poniendo geles en las nalgas? No te preocupes, que eso no va a pasar, ¿eh? ¿Cuáles nalgas, güey? Sirve para todo el gel. Bueno, pues ya. Échame la dirección de la roca mocha esa allá para lanzarme a hacerle su chamba. Bueno, pues te la paso en un rato. Ya chingarle, naco, que las cosas no se pagan solas, ¿eh? Adiós. Igorcito. ¿Qué onda? ¿Nos echamos otro frasquito o qué? ¿Eh? Ya abrí otro. Oh. Bueno. ¡Cámara, eh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya los escuché, hijo de tu pinche madre! ¡Dios santo! ¡Cámara, eh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Me están escuchando, culeros! ¡Bueno! ¡Bueno! Brian, ¿verdad? Brian, con R, no con R. Ay, discúlpame que sea yo la que te reciba. Lo que pasa es que he tenido muchos problemas con la servidumbre últimamente. Es que mi marido es muy exigente. Sí, fíjese que el mayordomo que tengo apenas le damos de tragar y ahí sigue. Ese es de antes, va, esta esa, ¿eh? Mayordomo, qué moderno. Ajá. La cocina es por acá. La chamba está mal hecha. Hay agua por todas partes, le chorrea por todos lados. No, se le hicieron bien mal, ¿eh? Está bien mal hecho este trabajo, neta, que la gente es culera. ¿Perdón? ¡Culera! De esos que no se tocan el corazón para ver la cara de pendejos a gente bonita como usted. Bueno, usted no tanto, la neta. O sea, pendeja, no bonita. Gracias por el cumplido. Es que la verdad es que la gente de tu especie tiene una forma de pensar tan real, tan honesta, tan cruda, tan... Me agrada. Es de todo, ¿eh? No se crea. No viera. Luego hay gente que se la pasa transando y se siente en la gran cagada. Y ahí los ve después arrastrándose como perros. Pero ya voy a seguir chambeando, ¿eh? Accidente, nada más. Mire, espérame, chica. Con Boba y sudor se quita. Ay, pero es que tienes unas manos tan... Uy. Tan fuertes, tan... Tan ásperas, tan de hombre. Tan... Ay. Sí, ¿verdad? Déjeme, termino la chamba. Ay, por supuesto, sí, claro. No duden en llamarme cuando termine. Voy a ir a orar por ustedes. Los pobres. Oiga, también pida por lo de los materiales, que esos no vienen incluidos, ¿eh? Por supuesto. ¿Qué quieres, pinche Ramón? ¡Anda, junta! Brian, ¿cómo va todo? A ver, es que tengo a Stephanie aquí pegada. No vayas a hacer ninguna estupidez, ¿eh? Brian, por favor. Rebeca es de las socias más importantes de la agencia y te tengo que decir que su marido es de los senadores más pesados, ¿ok? Ese güey no se la piensa dos veces en cortarte las pelotas, güey. No mames, ¿los dos a dónde me hicieron venir? Igual era tanto pedo, ya estoy acabando. Recojo mis cosas y me chispo. Pero bien portadito, naco. Muchísimas gracias, Brian. Eres un súper lindo. Gracias. Ándale, te lo lavallenas. Oye, ¿qué onda? ¿Probamos el gel? Para las patas de gallo sirve cañón y te lo... A ver, no me hables de esa porquería porque neta me vuelvo a enojar, Ramón. Oye, ya deja de tratarme como un niño. Deja de comportarte como tal. Ay, tú pasa, mi gel. Yo voy a irme allá adelante a seguir probando mi fortuna. Yo soy... No. Igor, dile algo. Señor Ramón, no es conveniente que se gaste todo su producto. Ya casi se acaba una caja usted solo. Bueno, ¿y a ustedes qué les importa? Déjenme madurar solo, caramba. ¿Qué? Adiós. ¿En serio? Ya quedó. Oiga, señor, pásenme una jerga, ¿no? Que esto ya quedó. ¿Qué pasó, señor? No me ande chamaqueando. ¡Ah! ¡Ah!
accidental. No, yo pongo los materiales. No me los pague usted si quiere. No me pague. Cállate. No digas nada. Jime. ¿Qué?